Sobre esta decisión del Ministerio de Desarrollo Social de fusionar, que fue hasta hace algunas semanas, el Sistema Nacional de Integrado de Cuidados y el Programa Nacional de Discapacidad, creando en su lugar la Secretaría de Cuidado y Discapacidad, que queda a cargo del actual titular de PRONADIS, Gabriela Bazzano. Las críticas llegaron por parte de la sociedad civil, también de la política, de la oposición. Decíamos, Julio Bango había dicho que se estaba desmantelando el sistema de cuidados, y también esta semana se sumaron cuestionamientos de ámbitos afectados, los integrantes del Comité Consultivo de Cuidados y la Alianza de Organizaciones de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Uruguay. Vamos a hablar con Inti Lencina, docente de ACRIDO, integrante del Grupo Coordinador de la Alianza. Buenos días, gracias por recibirnos, Inti. Muy buenos días. Bien, ustedes están haciendo una advertencia sobre la unificación de estos programas, que recién en realidad Radio nos dice el Sistema Nacional de Cuidados no es un programa. ¿Qué es lo que ustedes advierten? Exactamente. Bien, nosotros ante el trascendido de la supuesta fusión entre el Sistema Nacional de Cuidados y PRONADIS, como bien decías, no es una secretaría, es un sistema, el sistema de cuidados, por lo tanto sería incompatible una fusión. Y contradice lo que recomienda la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, y por lo tanto ante eso nos pronunciamos. Nosotros no somos representantes, somos referentes dentro de la sociedad civil de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad están representadas por el Consejo de Participación. Y bueno, nosotros simplemente somos referentes a nivel consultivo para hacer cumplir las recomendaciones que establece la ONU en la convención. Y bueno, ayer tuvimos compañeros de la Alianza tuvieron una reunión con la señora Bazzano, en la cual ella decía que el trascendido de prensa era erróneo, que no se pretendía hacer una fusión, sino esto que estás diciendo tú ahora, que se pretendía, ella va a estar a cargo de ambas secretarías o de ambas dirigencias, digamos. Claro. Y lo que haría sería, se está pensando en hacer una secretaría. Eso nos ha manifestado el día de ayer la señora Bazzano, que se está pensando hacer una secretaría específica, lo cual seguiría en este caso de ser así, de cristalizarse esas buenas intenciones, sería así en concordancia con lo que sugiere Naciones Unidas para que no haya un retroceso en lo que tiene que ver con las políticas y los derechos alcanzados por las personas. ¿Cuál es exactamente la ONU respecto a este tema, Inti? Bien, la ONU sugiere, sí, en el 2017... los relatores de la ONU devuelven, en 2016 la asociación civil y el gobierno hacen un informe, y la ONU devuelve, entre otras cosas, específicamente sobre este punto, la posibilidad de tener la sugerencia de hacer una secretaría que se encargue específicamente, que tenga los fondos necesarios y los recursos humanos necesarios para sostener en el tiempo lo que tiene que ver con la atención a la diversidad de las personas con discapacidad, no solamente estrictamente a los cuidados o a las asistencias personales. Yo voy a poner un ejemplo, en esta institución vienen más de 30 personas aquí, y solamente de esas 30, solamente dos utilizan, necesitan la ayuda de un asistente personal. Las personas con discapacidad no todas necesitan ayudas, o no solucionamos todo con un asistente personal, del mismo modo que no solucionamos cualquier nivel de accesibilidad con una rampa. Hay otras dimensiones que tienen que ver con los derechos, y que si los centramos exclusivamente en lo que tiene que ver con cuidados, estamos perdiendo el foco, el eje de la discusión. Entiendo. Entonces, bueno, lo que recomienda la ONU es justamente esto, generar una secretaría, que es lo que nos manifestó ayer. Que aborde, digamos, no solo los cuidados, sino para ver si me quedo claro, que aborde todos los cuidados, y no que aborde no solo los cuidados, sino todos los temas de discapacidad. Ese es como el principal reclamo. Básicamente los derechos. Básicamente, nosotros nos paramos desde el punto de vista de los derechos de las personas con discapacidad. Entiendo. Las personas con discapacidad, si bien tienen derecho a los cuidados, tienen derecho a muchas otras cosas que tienen que ver con su accesibilidad, con claro. su ¿Y vida quedaron en conformes con lo que dijo Bazzano? ¿Con la respuesta que les dio Bazzano? No hemos tenido reunión plenaria, hemos conversado entre nosotros, nos hemos pasado la información, tendremos una reunión plenaria evaluatoria, seguramente la alianza seguramente la tengamos entre hoy y mañana.
ha demostrado buenas intenciones, la Alianza se puso a disposición como órgano consultivo que es, como lo estamos haciendo en el Parlamento con diferentes iniciativas, nos pusimos a disposición para poder trabajar en conjunto, me parece que es lo que más suma en este momento, poder trabajar en conjunto para lograr cristalizar esa intención que manifestó la señora Bazzano, que sea compatible con lo que establece la ONU. Bien. De momento ha sido eso, ha manifestado una buena intención, voluntad de diálogo y es a lo que nosotros nos ofrecimos a dialogar. Claro. Pero bueno, esperemos que no queden intenciones, sería muy bueno que no quedara solamente intenciones, sino que pudiéramos dar ese paso. Entiendo. En mayo de este año, el diputado Pedro Gisdoniani, siempre me sale mal su apellido, a ver si alguno me asiste, perdón Pedro, presentó un proyecto de ley en el que menciona que el teletrabajo podría ser una oportunidad para que las personas con discapacidad tengan, digamos, un mayor acceso al mercado laboral. Quería saber en qué estaba ese proyecto de ley y qué les parece a ustedes. Sé que desde algunas comisiones de discapacidad se lo criticó por este aspecto de que el teletrabajo precisamente no genera la inclusión, que es lo que necesitan las personas con discapacidad. Me parece que justamente en el momento coyuntural en el que estamos, todas las personas que hemos teletrabajado, hemos percibido que si bien el teletrabajo nos brinda una ocupación, nos brinda las otras dimensiones que tiene el pertenecer a un ámbito laboral. Me parece que eso ha quedado más que claro. Hay personas que incluso han estado, yo conozco personas que han estado muy deprimidas producto de no exclusivamente teletrabajar. Y además, bueno, el teletrabajo tiene muchas otros matices que no son solamente la ocupación, ¿verdad? El tema de en qué horario trabajo, hasta dónde alcanza mi horario laboral, hasta dónde está la intromisión del medio laboral en mi casa, hasta dónde es justo que el trabajador sea quien ponga los medios para poder trabajar. Hay un montón de matices, pero exclusivamente lo que tiene que ver con el efecto socializador del trabajo y lo que ello repercute en el ámbito laboral para las personas con discapacidad, está bien a nivel de ocupación, no estamos del todo convencidos de que sea lo más adecuado a nivel de socialización. Bien, y seguimos lejos de ese 4% de vacantes del Estado ocupadas por personas con discapacidad. En general sí, en particular no. Digamos que hay algunos organismos estatales que tienen más del 4% y hay algunos que no tienen personas con discapacidad. Claro. En general seguimos lejos. En particularidades no, pero bueno, no podemos guiarnos por particularidades. Claro. Inti, ¿cuál es la realidad hoy en que está nuestro país para ofrecerle todo lo que estamos hablando, ¿no? Laboral, en cuanto a estudios, en cuanto al acompañamiento para las personas con discapacidad, ¿y cuánto falta avanzar? Falta mucho. Desgraciadamente tenemos la sensación de que siempre va a faltar, de que es una población permanentemente postergada por diferentes razones, la población de las personas con discapacidad. Se han logrado avances, muchos de ellos haciendo fuerza desde la sociedad civil. Nos enorgullece muchas veces sentirnos un poco partes de muchos de los avances y de los logros en derechos que se han tenido. Y bueno, este trascendido de la fusión, de la supuesta fusión, prendió muchas luces de alarma porque nosotros consideramos que sería un retroceso a muchos de esos avances que se han conseguido. Entonces, bueno, no estamos del todo bien y tenemos que seguir trabajando y mucho para lograr las recomendaciones que la ONU propone. Pero no estamos mal encaminados. Y principalmente rescato lo que manifestaba ayer la señora Bazzano de estar abierta al diálogo y poder trabajar con la sociedad civil para poder lograr los objetivos que nos gustaría tener. Bien. Inti Lencina, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Felicitaciones por los 5 años. El equipo de la tarde ayer de Acridu nos dijo que ayer habían festejado, así que bueno, las felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Quedamos a las órdenes. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bien, tenemos que actualizar hasta ahora los datos.